Súper. ahí se está enterando más gente, por favor asiento, están invitados. Adelante, adelante, hay varios asientos aquí. Chicos, ustedes? aquí tenemos algo que se llama Cajú. ¿Lo conocen? Ya. Primer, disclaimer importante. Nosotros tenemos una transmisión en vivo en la cual tenemos un delay de aproximadamente un minuto. Espero que sea más o menos eso. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Mientras les vamos a pedir que saquen sus teléfonos, abran sus cámaras y puedan escanear el código QR o simplemente ingresar a cajut.it. Ingresen estos números. ¿Para qué es esto? ¿Qué es Cajut? ¿Para quienes no lo conocen? Es una plataforma en donde nos permite interactuar con la audiencia y poder hacer juegos y preguntas. Vamos a tener la dinámica durante la charla en donde haremos preguntas y tienen puntaje. Va a haber un podio. Entonces les invito a sacar el celular, escanear el código y si ya pueden poner su nombre, nickname, como quieran, aquí deben verse en pantalla para asegurarnos que ya ingresaron. Esto es para las personas que nos acompañan presencial, como también a las personas que nos están viendo desde el stream. Así que vamos viendo que se vayan cargando sus nombres en pantalla. Tenemos dos personas recién. Yo les recomiendo, que es más fácil en vez de escanear el código, que de repente es más difícil, que... Entren a la página www.kahoot.it y ingresen el pin del juego. Yo creo que eso es muchísimo más rápido. Ya tenemos a nueve personas, diez personas. Tenemos capacidad para. ¿Cuánta gente? Dos mil personas pueden ingresar. Oye, mira, estoy yo. Sí, hay un impostor. Alguien <laughs> se puso mi nombre. Yo sé quién. Ya, <laughs> ah, yeah. ok. Tienes que ganarse. Listo, tenemos a Felipe, Hernán, Ángel, Anto, Mario, Josefina, Mario. 18 personas. Vamos avanzando, fantástico, 20 personas. El dato curioso es que cuando ustedes ingresan también pueden personalizar el avatar. Así que si se quieren divertir en eso mientras la gente también se sigue sumando. Y les recomiendo que pongan un nombre que sea representativo porque al final de esta de este presentación... Ustedes van a poder obtener alguna cosita, así que pongan un nombre que después pueda a servir después, okay. que podamos saber que ustedes son ustedes. ¿Cuántas personas vamos? Con 26 personas. Wow. Fantástico. Vamos ahí a esperar, tal vez un minutito más. 27, 27, 27 contando. Un chavito. Un chavito. <laughs> Tenemos un Cristóbal con muchas A. Cristóbal. Cristóbal. <laughs> Perfecto. Ni su mamá le decía así. Y para la gente que viene ingresando a la sala, tenemos aquí un código en Cajut para que puedan eh, ingresar desde sus teléfonos porque vamos a hacer preguntas y va a haber un podio y un regalito. 27 personas. Wow. Yo creo que ya estamos más o menos listos, ¿no? Sí, aquí justo como ingresaron dos personas más, estamos ahí. Los esperamos entonces. Esperamos a que ingresen al Cajut. www.cahoot.it y el código es 6011441. Cartón completo. <laughs> bueno, ¿pudieron ingresar? ¿Deditos para arriba los que llegaron? Perfecto. Okay. Excelente. Estupendo, ya tenemos 30 personas. ¿Estaríamos listos entonces? Le damos sí. a empezar. Avancemos. Vamos a avanzar entonces. Ah, mira, llegó una persona 31. Perfecto. En este momento vamos a darle clic a empezar. Y bueno, ahora sí, partimos. ¿Qué irá a pasar? La diapositiva. Bueno, personas, muchas gracias por estar aquí. Como nos comentó Manuel, ¿cierto? Eh, vamos a hablar JavaScript 101, JavaScript para tus entrevistas. Y quisiéramos partir preguntando quién de ustedes ya ha utilizado JavaScript. La mitad de la gente al menos. La mitad. Perfecto, perfecto. Vamos avanzando entonces. Ya tenemos ahí que la mitad de la gente aquí presencial ha utilizado JavaScript antes. Ah, mira, tienen reacciones. Eso, en Cajuta hay reacciones. Así que pueden también ahí poner su reacción. Súper. Voy a hablar de algo que no es tan entretenido, pero es importante para todos nosotros. Todas las comunidades, incluyendo esta, Nerdearla, JavaScript Chile, Woman Tech Maker, tenemos algo que se llama código de conducta. En resumen, es, tenemos que ser buenas personas y no hacer a otras personas lo que a ti no te gustaría que te hicieran. ¿Okay? Es súper importante. Y somos bien claros con eso. Si hay alguien que está haciendo alguna cosa que no debería, para nosotros es súper importante marcarla. Okay. Eh, tenemos dos códigos de conducta distintos, pero son muy parecidos. Sí, si sí, lo quieren sí. revisar, deberían porque aquí están. Okay. Dicho esto, entonces, me presento. Ahí ya no nos había contado. Yo me llamo Cecilia Geraldo. Me pueden llamar Ceci. Eh, soy una apasionada por la tecnología, me encanta el desarrollo, llevo un poco más de un año como mobile developer eh, y mi frase favorita, como ya había mencionado, es el conocimiento no es conocimiento si no se comparte. Yo estoy aquí gracias a eh, una amiga aquí en la tecnología, yo quise estudiar informática, estudié un año y medio, pasaron muchas cosas que no había predicho y luego entré a Laboratoria, que es un bootcamp de programación para mujeres, ¿cierto? Para disminuir la brecha en esta área. Y bueno, ahí tuve mi primer encuentro con la comunidad, entendí el concepto de comunidad dentro de Laboratoria y ya luego entrando a trabajar, conocí también la comunidad de Women Tech Maker, donde hoy día soy embajadora de este programa de Google y conocí también a la increíble comunidad de JavaScript Chile en donde hoy día ya me sumé como voluntaria Ahí están también mis redes sociales en, en Instagram o oh, XX, ese nombre exótico que le pusieron. Mi LinkedIn también se encuentra ahí, como Cecilia Geraldo me pueden encontrar, y mi Instagram, ceciligeraldo.codes. Esa soy yo. Bueno, voy yo. Mi nombre es Fabián Arizmendi, mucho gusto. Se escucha raro, ¿cierto? ¿No? ¿Se escucha bien? Perfecto. Eh, bueno, di una charla recién en la otra, en la otra sala, eh, espero que la hayan visto, que le haya gustado. Llegué corriendo acá, así que me presentó ahora más formalmente. Mi nombre es Faiadriz Mendi, soy ingeniero civil informático, profesor de LUSACH, eh, de base de datos, si tienen dudas de eso, nos podemos ver en el stand de JavaScript Chile. Y eh, tengo harta experiencia, así que no los voy a latear con eso, porque es un texto gigante que lo hice para llenar eh, el formulario de ingreso. Le pregunté a Viti cómo podía hacerlo y me lo Acá, estas redes, probablemente no lo puedan seguir ahora porque están con el teléfono en la mano para poder hacer eh, el juego. Pero si me quieren seguir, es Fabianco en todos lados, con K y una O. Fabian, K-O. Oh. Ah, suena raro. No lo voy a justificar porque digo eso, pero eso. Y pertenezco a la comunidad JavaScript Chile. Una buena estrategia llamarse de la misma manera en todas las redes. Sí, es más clase. fácil. Sí, me gusta. Uy, ¿de dónde eres? Bueno, en esta dinámica va a salir un mapa mundi. Ustedes tienen que mover eh, en sus celulares la imagen y colocar el pin de dónde son. Puede ser eh, de su país de origen o dónde hoy día están viviendo, para saber desde dónde nos acompañan tanto la gente aquí, presencial como online. Aquí todas las respuestas son correctas, por supuesto, ya. No entremos en esa. <laughs> y nos quedan todavía 30 segundos para. Tenemos 15 respuestas, 20 respuestas, 21, ¿quién da más? 22. Vamos sumando en el mapa mundi. 23, 27. Hagamos. Quedan 10 segundos, vamos, vamos. 30 respuestas, Yo diría que están casi todos ya. 32. Todos alcanzaron el tiempo al parecer. Perfecto. Wow. Uh. Oye, ¿y ese punto ¿Alguien? ahí abajo? ¿Qui ¿Quién está ahí abajo? <laughs> ¿Quién fue? Ah, no. no, está bien. Felicidades, buen viaje el que se hizo hasta acá. Sí. Felicidades. Buena ¿conexividad si también? Online. Nos puede estar viendo online desde allá. Claro. Genial. Bueno, ahí tenemos una presencia mayormente en Latinoamérica. Qué lindo que todos pusieron ahí sus pines. Vamos con las preguntas? Vamos. Esto es algo importante. ¿Nos siguen en redes sociales? ¿Nos siguen o no nos siguen? Alternativa 1. Sigo a JavaScript Chile. Alternativa 2. Uh. Sigo a Women Tech Maker Chile. Alternativa 3. Lo estoy haciendo ahora. O alternativa 4. esperar al final de la charla. Vamos a cobrar palabra. <laughs> Bueno, de todas maneras, si es que como están hoy con sus teléfonos en mano, como dijo Fabián, pueden encontrarnos en el stand que está aquí mismo arriba en el piso número uno, en el stand de la comunidad de JavaScript. Hay cosas interesantes también ahí, pueden encontrar nuestro QR con las redes sociales y podemos conversar un poquito más al respecto. No, ¿Respuestas correctas acá o.? Ah. ¡Uy! No, son todas correctas, son todas correctas en esta ocasión. No le quisimos quitar puntos, ¿eh? aunque si no nos siguen, podríamos haber quitado. Restar puntos. Esto. 36 respuestas, se nos sumó más gente. Y 37. listo. Uy, ¿qué pasó acá? Ah, mira, 16 personas siguen en JavaScript Chile. 10 aguantan, mira, qué bien. Mira, 13 lo estoy haciendo ahora y 13 esperar el final de la charla. Porque tienen la mano, ¿cierto? Sí. Nos vemos después de la charla entonces ahí con el follow listo. Entonces, avanzamos y vemos el primer marcador. Bueno, en este momento todas las respuestas eran correctas. Así pero... que era el más rápido, el más rápido que nos opto. Es... Eso. Mientras más rápido ustedes respondan y la pregunta sea correcta, mayor puntaje van a tener. Excelente. Y ahora viene la pregunta del milenio: ¿Qué es JavaScript? Es un producto para el pelo, es un lenguaje de programación, es un invento de Internet. Es la vida. <laughs> Hay respuestas trillas <trique> ¿eh? y ya. <laughs> Uy, hasta casi listo. Mira, 36, son 36, son 36. Vamos, 36. Acuérdense, mientras más rápido, mientras más rápido, más alto el puntaje. Falta uno, falta uno, falta uno. Las respuestas fueron llegando muy rápido. 37. ¡Uy! Falta gente entonces. Son más de 37. ¡Uf! Ahí está. ¡Listo! Oh. Es un ¿Qué? lenguaje de programación y es la vida. tres se la, la jugaron con es la vida, sí. La vida. Debemos haber puesto las dos correctas, yo creo. ¿Cierto? Sí. Concordamos. Vamos nuevamente al marcador. ¿Mario? ¿Quién es Mario? ¡Eso, Mario! ¡Excelente! ¡Súper! Bueno, para la gente que se está uniendo recién, el código sigue vigente acá abajo para que puedan unirse, ver las diapositivas también en su teléfono y participar en la ronda de preguntas. Ahora viene: ¿dónde puedo usar JavaScript? Alternativa 1, programas web. 2, programas de servidores. 3, aplicaciones del celular. 4, todas las anteriores. ¡Wow! ¿Dónde podemos utilizarlo? En la foto hay, ¿cómo se dice? Pistas. Ah, hay pistas. Se ven pistas en la foto, sutiles. Súper. Guiño, guiño. Esa es una radio, por si acaso, la que estaba abajo. Claro, es un ventilador. <risa> <risa> Tenemos 37 respuestas ya. Nos quedan 25 segundos. 39 respuestas. 39. O sea, se nos está sumando más gente. Eso, eso, miren, para, para los que no sepan, en todas las anteriores, y ahí creo que queda bien claro, ¿eh? pero no solamente es programación web, sino que también programas de servidores, como mi, mi presentación recién, y aplicaciones de celular. Exacto, exacto, así que cuando piensen en JavaScript, recordando que JavaScript es la vida, podemos utilizarla en todos los lugares. Vamos nuevamente con el marcador. Oye, Mario. Mario eh, sigue puntero. Bien. ¿Y bicho? ¿Quién es bicho? ¿Está acá? ¿Bicho? 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 ¡Eso! Perfecto. Y además dice, 27 jugadores han tenido una racha de respuestas de 3. O sea, han tenido 3 respuestas correctas en el hilo. ¿Y vale? ¿Quién es vale? No, está acá. ¡Ahí está! ¡Eso! Muy bien, muy bien. Fantástico. El podio. Súper. Seguimos avanzando entonces y luego vemos cómo sigue el podio. ¡Uy! ¿Qué es esto? Tipos de datos y variables. Para los que no conocían esto, y los que están recién entrando al mundo de la programación, aquí nos damos una etiqueta a las cosas para poder trabajarlas después. Primero, tenemos los strings, que sirven para las palabras o los caracteres. Tenemos los tipo number, que viene del inglés, números. Luego, boolean, para las cosas o Micrófono. ¿Hacemos cambio? Ah, ah, ayuda, ayuda. Eh, socorro. Yo lo presento. Ahí es, sí, ahí sí. Perfecto. Perfecto. Boolean es para las cosas que yo diga son verdaderas o falso o indefinido Ahí vamos a ver bien eso. Objetos me permiten a mí caracterizar las cosas que tengo a mi alrededor. ¿Okay? Un defined es que no está definido. Nulo es que no está. No estoy, no está ahí. Es pasivo. Y symbol es un símbolo. Oh. <laughs> y es Big in son números gigantes. Por otro lado, para poder definir las variables tenemos var, let y const. Var tiene contextos un poquito más amplios. Let más pequeños y const más grandes para ampliar dónde puedo yo llegar a él. Normalmente Trabajamos con bar para cosas que, como generales, como la respuesta por defecto. Pero si yo quiero que menos puedan acceder a ese valor a través de un contexto más pequeño, yo ocupo let. Si quiero que todo el mundo lo vea, pero no lo quiero modificar, ocupo const, como constante. ¿Se van a acordar por eso? ¿Les quedó claro? Vamos ¿Sí? con las preguntas. A ver si estuvieron atentos, entonces vamos a la pregunta. Para la gente que se está sumando recién, pueden entrar a la página de kahoot.it y abajo les va a aparecer el código. Entonces, ¿cuál es el tipo de dato que es utilizado en números? Lo dijimos recién y guiño guiño la foto. Recuerden que mientras más rápido respondan, correctamente, más puntajes van a tener. Mario seguía puntero en Oye, la Y Mucha anterior. gente respondió en 10 segundos. ¿Qué pasó sí. acá? Y nosotros alargamos un minuto las respuestas, por si acaso. No, no es porque se sumen, respuesta. se pueden sumar, se pueden sumar. Sí, no El tarde. código es 6011441. Y también pueden reaccionar en cada slide y se ven vivo. Tenemos 39 respuestas. Yo creo que ya estamos. Se suma gente, se suma gente. Sí. Eso es bueno. Eso está muy bueno. Veamos, nos quedan solamente 8 segunditos. 40 respuestas, llegó más gente. Tres segundos para saber la respuesta correcta. Y alguien no alcanzó a responder, pero tenemos... Number. Number. Recordamos que Fabián nos dijo números, number en inglés. Uh -huh. Ahora vamos a ver si estaban atentos. Ah, marcador nuevamente. Mario, mario sigue la bien, bien, Mario, bien. ¿Cuál es tu tipo de dato? ¿Cuál es el tipo de dato? Ah, perdón, ¿cuál es el tipo de dato que es utilizado para un arreglo? Rapidito, rapidito, ahí vamos. Aquí vamos, lo dijimos vamos. camuflado, pero se dijo. Eso, eso, eso. ¿Qué tipo de dato sería? ¿Es un string? ¿Es un number? ¿Object? ¿Symbol? Se va a ir poniendo más compleja las preguntas con el camino. Okay. No se asusten. Y si tienen dudas lo podemos ver después, ¿cierto? Exacto. Exactamente. Y recuerden que también hay sección de preguntas, así que si algo quedó aquí dando vueltas, lo podemos checar. Vamos entonces con 39 respuestas. Está faltando una respuesta. Alguien todavía no sabe cuál decidir. Puede Ahí ser del streaming. Puede ser. Exacto, exacto. Perfecto, 41 respuestas. Nos quedan 4 segundos. Tiempo. Objetos. La alternativa correcta entonces son objetos. Un arreglo o conocido como array es de tipo objeto. ¿Cómo podemos saberlo? Cuando estamos en JavaScript podemos poner, exacto, alguien sopló por el público, type of, y nos va a retornar que es de tipo objeto. Mm. Mario, mire, Mario. ¿Viste? Mario. Mario, Mario sigue puntero. Pero miren, llegó Imbalance y E. Moraga F. Estas Uy, dos personas subieron, subieron, subieron de lugar. No estaban antes en el podio de los cinco lugares. Así que todavía hay esperanza personas. Así que vamos que se puede. Avanzamos entonces con la siguiente pregunta: ¿Cuál, ¿Cuál, cuál? es la diferencia entre null y undefined? <laughs> hay un meme muy bueno para esto. Que luego lo podemos mostrar. Sí. ¡Oh! A mí me quedó clarísimo con ese meme y no se me olvidó nunca más cuál era la diferencia. Excelente. Yo soy una persona muy visual. Ahí lo vamos a mostrar. Entonces, ¿qué dicen las respuestas? Null, la variable no tiene un valor asignado. Undefined está vacío. Alternativa 2, null y undefined son lo mismo. Null, la variable tiene valor null. Undefined jamás se definió un valor. Y la alternativa 4, null, la variable jamás se define, con undefined tiene valor undefined. Para la gente que está llegando, se pueden sumar a, con el link kahoot.it en el código que es 6011441 y pueden participar igual porque pueden ganar puntos de todas maneras y pueden pasar a alguien. No sé si a Mario, pero pueden pasar a alguien. Respuesta correcta. El círculo amarillo, null. La variable tiene valor null. Fabián lo mencionó. Y Undefined jamás se le definió un valor. 27 correctas. Uh. Ahora viene el podio, a ver. ¿Qué pasará? Mario continúa en el primer lugar. Bicho sigue sí, también, pero alguien se desplazó. Y ¿Sí? dice: Maxi tiene una racha de 6 respuestas correctas seguidas, pero Mario más rápido. Maxi está por aquí. Maxi está aquí presencial, Uy, está ahí, perfecto. Está ahí, está ahí. Y miren, ya se asomó Shinmar, el J, ven, van subiendo de lugar. Vamos avanzando entonces con la siguiente pregunta. Si la variable tiene asignada un string, ¿qué tipo de variable tenemos que utilizar si no queremos cambiar su valor? Alternativas: var, let, const. Ninguna de las anteriores. Alguien dijo que era fácil. Para la gente que se está sumando, pueden sentarse acá adelante. Nosotros igual les guardamos espacios especiales acá. No hay problema. Sobre todo ahí al fondo, si quieren pueden venir acá. No hay ningún problema. Y la gente que está en la puerta, pensando si entrar o no, ¿hay puestos disponibles? Sí. Y se pueden sumar. Entran en el link cajut.it para la gente que está en internet. Y el código es 6011441. Me lo voy a aprender como el de la Teletón. Sí. Le ponemos musiquita de fondo. Tararán, tararán, tararán. Ah, ya pasó. Estamos asíncronos, lo siento. 40 respuestas. 8 segundos quedan. Veamos cuál era la correcta. La pregunta es: ¿Mario seguirá en el podio? <laughs> y dicho. Uy, aquí estuvo un poquito más dividida. La respuesta es. Const. ¿Por qué? Porque yo, como dije, una constante que no cambia en el tiempo. Muy bien, muy bien. ¡Eh! Mario sigue a la cabeza, pero la distancia cada vez es menor. Cuidado, Dicho, Mario. Está ahí, ahí. Y lo demás sigue avanzando. Y hay siete jugadores que acaban de tener una racha de siete respuestas correctas. Fantástico. Sigamos avanzando entonces si es que continuamos con esa racha. Ahora viene, ¿verdadero o falso? Si la variable tiene asignado un arreglo y ese tipo const, ¿podemos cambiar un valor dentro del arreglo? ¿Verdadero o falso? 25 respuestas en 6 segundos. Mario tú ya fue. Yo con vi que Mario respondió en menos de un segundo. Lo vi. Uy, fue increíble, 25 respuestas en 6 segundos. O sea, fue así como, yo sé esta respuesta. Sí, Estoy muy segura sí. porque Fabián me lo dijo. Excelente. Tenemos 39 respuestas. 40. 41. Ah, yo también tengo la pantalla acá. Fantástico. 43 respuestas, se nos sigue sumando gente. Bueno, el recordatorio en estos 15 segundos pueden sumarse, cajut.it y el número era 60. 6-0-1-1-4-4-1. Oh. Uy, ¿qué pasó acá? Se dividió la respuesta, Mario. Oh. ¿Respondiste bien? Oh. Pero no te preocupes. Porque hay muchas preguntas y puede Exacto. volver al podio. Y para la gente en streaming, el comentario acá en presencial fue que Mario se equivocó. Pero no importa, porque vienen más preguntas. Es que Mario estaba puntero, lo, lo habíamos mencionado todo el tiempo, teníamos que contarle a la gente el estatus que estaba pasando aquí en presencial. Pero estuvo muy dividido. Y aquí estaba el engaño, como dijo Mario, porque es un valor dentro del arreglo. O sea, dentro del arreglo que hicimos cambiar un valor y. Lo logramos ¿cómo quedó el podio? oh Mario ¡Ay! ¿subió Bicho? ¿dónde está Bicho? Bicho? Bicho estaba acá igual primera fila Bicho Emoragaf te dije bien ¿cierto? Emoragaf ahí está el J allá bueno Mario y Juan Juan ¿dónde está Juan? Juan está aquí ¿Juan? o está online Juan no está aquí ¿cuál está? en su casa probablemente sí, sí, sí está pero subió online y todavía sigue siendo que cinco jugadores acaban de tener una racha de wow. ocho respuestas. Hay otra presión para, hijo, para Mario, creo. Si la variable tiene asignada un arreglo y es de tipo const, podemos asignarle un nuevo arreglo, verdadero o falso. Chan, chan, chan. 35 personas respondieron de inmediato, sin dudar. Estas es son preguntas de entrevista para cargos junior, ¿ok? De repente un señor se cae con estas cosas, tampoco se sientan mal si están viendo esto y no lo saben. <laughs> bueno, la diferencia es que en una entrevista ustedes deben tomarse cierto el tiempo para pensar en responder, en cambio aquí estamos ahí, rápido rápido por tener más puntos. Eso también puede estar aquí poniendo los nervios sobre la mesa. Pero por lo menos saben más con Scrum Master, así que siéntanse <laughs> bien. Esto está siendo grabado. Ojo. Uh. <laughs> No programen en PHP. Seis <laughs> segundos para conocer la respuesta. Adelante, por favor. Igual no estuvo tan peleado como el anterior. Sí, 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 sí. Pero la respuesta es falso. ¿Por qué es falso? Porque es de tipo const. No podemos cambiar el arreglo que tenemos dentro de esta variable. Dijimos que las const son constantes y no podemos asignar un nuevo arreglo. Exacto. Veamos ahora sí el podio. Bicho. Mario, ¿qué pasó con Mario? No, Mario. Ah, bueno, no importa, no importa. Todavía tienes tiempo. ¿Pero quién subió? ¿Quién es Clary? ¿Está acá? ¿Clary está aquí presencial? No, no está acá. Está en el string. En la audiencia online. ¿Qué si te es estás sumando a este, este stream o a esta reunión acá presencialmente, puedes ingresar a kahoot.it y colocar el pin que es 6011441. Me lo aprendí. Buena memoria. 6011441. Y, y también se aquí sumar. Nos dice... Nos dice acá que Rodrigo F, Rodrigo F está por aquí. Ahí está Rodrigo levantando la mano. Está de vuelta con una racha de tres respuestas. ¿Ves? Mario uh. se puede remontar. Podemos volver a esa racha. Yo sé que puedes, Mario. Vamos. Vamos, que se puede. Todos somos Mario. Uy, ahora se viene chido. Vamos a empezar a hacer preguntas un poco más complejas, pero no se asusten. ¿Ok? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los bucles for y while en JavaScript? Lean oh. las, las respuestas. Dice, no hay diferencia. For se usa solo para arrays. While se ejecuta al menos una vez. O for no necesariamente. ¿Y qué dice la otra? For define condiciones en una línea. While las requiere por separado. Ahora la gente está respondiendo con más cautela. Pero el tiempo da más puntaje. Entonces, Mario, ya sé que puedes. ¿Ya contestaste, ¿Y dicho? Mario? Vamos también. 33 respuestas. Ojo, y ya ya van 40 segundos. Aquí la gente lo está pensando. 38 respuestas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tres, dos, uno. Alguien contestó el último segundo. Y la respuesta correcta es FOR define condiciones en una sola línea. while la requiere por separado? ¿Por qué? ¿O cómo? Interesante. Ah, vamos primero con el marcador. Bicho sigue subiendo. Sube Clary. Noy. ¿Quién es Noy? ¿Está acá? Uy, está Ahí, ahí, ahí. Y ya sabemos quiénes son los demás. Una ronda difícil, dice. Tres jugadores perdieron una racha de respuestas de nueve. Oh. Pero bueno. no se preocupen, lo van a recuperar. Y ahora vamos a entender por qué. ¿Por qué pasa esto? Aquí tenemos eh, la... Ahí vemos cara de sorpresa. Aquí tenemos un ejemplo de declaración de while y de for, y vemos que dentro del for, en la parte de acá abajo, ¿cierto? Nosotros declaramos las condiciones en la misma línea en donde abrimos el for. Entonces, dentro del for se van a ejecutar los pasos que nosotros declaramos para la condición en la primera línea. Sin embargo, con While, dentro de la primera línea, nosotros declaramos una sola condición y los pasos que se van a cumplir mientras esa condición se cumpla, ¿cierto? Nosotros los for podemos hacer que recorra desde el, la posición 0 hasta, hasta el largo menos 1, ¿cierto? Que podamos recorrer una lista o un objeto. Sin embargo, el while nos va a dar los pasos siempre y cuando se cumpla la misma condición. Excelente, es mucho más completo, ¿no? Yo sí. no recomendaría trabajar con While. De hecho, GoLand quitó los while, ¿cierto, Manuel? Sí, GoLand quitó los while. Entonces trabajamos con for. Tenemos la con aprobación for, allá ah, de Manuel. una marca, ¿no? Me esa Entonces cosa. vamos con for. Y aquí los conocemos como bucles, ¿cierto? Eso, recordar también una palabra importante. For y while son ciclos en bucle. Siguiente pregunta: ¿Qué es el hoisting en JavaScript? Aquí hay gente que ni siquiera ha escuchado esta palabra. Chan, chan. Primero, un tipo de variable. Permitir utilizar funciones y variables antes de que se hayan declarado. Permitir utilizar funciones y variables después de que se hayan, se hayan declarado. Todas las anteriores. Me gusta el todas las anteriores porque es eh, comodín. Pero no me puede ser nerviosa. la respuesta. ¿eh? Me pone nerviosa a todas las anteriores. Creo que me pone más nerviosa el ninguno de las anteriores. Porque cuando leo la respuesta digo, ah, puede ser esta, después veo ninguna de las anteriores. Crisis existencial. Eso para mí es engañoso. Para la gente que está parada atrás y tiene miedo de sentarse adelante, por favor, los invitamos a que pasen por el costado y entren de todas maneras. Y todavía para se pueden sumar a Cajut. kahoot.it Cajut. 60, 6011441 Perfecto. Eso. Tenemos 43 respuestas, aquí también la pensaron, se demoraron ahí en, en... La pregunta es, Mario, ¿volverá al top 5? Y la respuesta correcta es, permite utilizar funciones y variables antes de que se hayan declarado. Uy, para mí es nuevo, tengo que aceptarlo. ¿Por qué? Sí, a mí me pasaba que yo sabía que existía esto, pero no le había asociado al nombre hoisting. Entonces, ah. aquí vamos asociando concepto y palabra. Marcador. Uy. Clarita Clary está en racha. 11. La racha más alta de todo el juego. Clary está aquí. No, está online. Uy. Felicitaciones, no. Clary. Llevas una racha más alta con 11 respuestas correctas. Estará ocupando ChatGPT. Ah, no sabemos. Vamos, no sabemos. Vamos. ¿Quién sabe? ¿Qué Entonces, es hosting? Fabián, ¿qué es el hosting? ¿Cómo podemos explicarlo? Según la la, ah, no, la la Wikipedia, dice comportamiento en JavaScript donde las declaraciones de variables y funciones se mueven, se elevan al inicio de su contexto de ejecución antes de que se ejecute el código. Esto significa que puedes usar una variable o función antes de declararla en tu código, ya que, se, ya que su declaración se procesa antes de la ejecución real del programa. ¿Entendieron, cierto? Qué bueno. No voy a decir nada. Y qué bien ahora. Uy, reacciones. Sí, hubo una, un corazoncito con la respuesta. A nosotros Otra nos más. quedan guardadas oh. las reacciones después. Sí, quedan guardadas, así que vamos a saber cuál les gustó más y cuál no, no estuvo tan bueno. Sorpresa. <risa> <risa> bueno, gente, seguimos avanzando entonces con las preguntas, una nueva. ¿Cómo se crea un objeto en JavaScript? Usando palabra, la palabra clave class. Con las llaves asignando propiedades y valores. Usando la función createObject. ¿O todas las anteriores? Todas las anteriores, to me todas las anteriores como. No me ha dado. De hecho, no ha salido nunca hasta ahora como buena, ¿cierto? Pero tal vez puede Para ser la ligera. gente que se está sumando, pueden participar igual. Cajut.it y el código es 6011441. Me De la memoria, aprendí. literal. ¿Hay más puestos acá adelante? Ah. Estaba ahí. Dice que trabaja acá sí. y no quiere jugar. No quiere jugar, pucha. Bueno, para la gente que se viene sumando, Cajut.it y el código Fabián. Fantástico. Para quienes son parte de la comunidad JavaScript y se encuentran en el WhatsApp, acaban de mandar el link directo. Para la gente que nos está viendo, para la gente que está aquí. Y la respuesta correcta es con las llaves, asignando propiedades y valores. 22 respuestas correctas. Dicho. ¿Lo hiciste bien? Uh... <laughs> sí, pero hay gente que se dejó llevar por el todas las anteriores. ¿eh? ¿Tuvimos 18 serio? respuestas en todas las anteriores? ¿Somos mala influencia entonces? No, es que esto era engañoso, porque sí en otros lenguajes eh, aplica lo que pusimos en la otra alternativas O sea, que oh. era engañoso. Recordemos que estamos hablando de JavaScript, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hacía? Con las llaves. Las llaves redondas, ¿cómo, cómo le llaman? Curly braces. Corchetes, redondos, llavitas, no sé. Sí, llavecitas. ¿Y ¿Llave, en inglés? ¿Llave? ¿Y en inglés cómo es? Curly braces. Reverbers. Y lo otro son brackets. Eso es todo Roberts, lo que eh, sí. sí, vamos. Marcador. Clari. ¿Dónde está Clari? No está Clari porque lo está haciendo online. Felicidades. Perfecto. Y también apareció Noy y Rodrigo F. nuevamente en el marcador del podio. Seguimos avanzando. Más preguntas, por ejemplo. Dice. ¿Qué es una promesa en JavaScript? <gasps> Un acuerdo legal. <laughs> Un acuerdo legal. Un método para ejecutar código de manera sincrónica. Objeto que se representa una operación pendiente esperando completarse. Ninguna de las anteriores. ¿Qué le dice tu corazón? <risa> <risa> Su corazón les tiene que decir que sigan a JavaScript Chile. Eso. Y, y Aguamentech Maker Chile, también conocido como WTM Chile. Eso, eso. Obvio. las redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. LinkedIn. Eh, X, eh, Threads. Tenemos Discord, tenemos WhatsApp. Ah, donde quieran. Yo todavía no sé usar Threads. Yo no, no tengo lo TikTok. Entiendo. Ah, bueno. Tengo GitHub, si me quieren seguir. Sí, eso no lo pusimos. No pusimos los GitHub. Bueno, ¿Sí? para una próxima, o si seguimos conversando, nos compartimos los GitHub. Fabianco, Fabianco. Me pueden Verdad. Seguir. Te voy a copiar, Fabián. Eso. 58 <laughs> respuestas. Se nos sumó mucha más gente. Miren, Y ahí. Fácil parece, porque la chuntaron todos Sí, y escuché así como un ¡Eh! Como alguien la chuntó ¿Y no, qué dice no la respuesta? Fe. Dice objeto que representa una operación pendiente Esperando completarse Exacto ¿Y qué nos dice el podio? Siguen cambiando, ¿Clari? Clary eh. se mantiene Pololi está de vuelta en el juego Tres seguidas, o sea que había fallado en un par Y ahora está remontando, se puede gente ¿Y qué pasó con Juan? ¿Quién es Juan? Juan era online, Fabi. Juan sigue siendo online, ah, entonces pues sí. había llegado hasta acá, perdón. No, Fabián está, nos acompaña en el streaming. ¿Y qué nos dice de las promesas? Las promesas dicen, una promesa es algo que en principio pensamos que se cumplirá, pero en el futuro puede ocurrir varias cosas. Por ejemplo, promesa cumplida, promesa rechazada, promesa pendiente. ¿Algún ejemplo que podemos dar de eso? ¿Algún ejemplo? Enviar un mail. Oh. Yo te envío un mail porque quiero que leas una información. Uh -huh. El mail te llega, pero puedes no leerlo. Se puede marcar como spam o, en el caso de éxito, puedes abrirlo. Y pero el mail se envió. Y queda pendiente, si es que no lo he visto todavía. Exactamente. ¿Qué buen Entonces, ejemplo, como que lo hemos practicado? Sí, claro, como oh. si Pili lo hubiese creado. Guiño, guiño. <laughs> bueno, ahí vemos reacciones también. Esas son las promesas, ¿cierto? En un principio pensamos que se cumplirá, es como cuando uno promete algo igual. Tenemos fe de que ese acuerdo se cumpla, pero en un futuro pueden ocurrir cosas inesperadas. Me dicen por interno que nos quedan seis minutos. Vamos, vamos avanzando. ¿Y cuántas preguntas nos quedan? Nos quedan siete preguntas, gente. Vamos um. corriendo, dedos rápidos, avanzamos. Quiz. ¿Qué hacen las palabras clase async y await en JavaScript? Primero hacen que una función se ejecute de forma asíncrona, mejoran el rendimiento del código. Async define un, una función asíncrona, await espera que una promesa se resuelva, ninguna de las anteriores. Ojo, se van aumentando la complejidad porque son preguntas clásicas de entrevista, ¿cierto? Exactamente, tenemos 48 respuestas en menos de 30 segundos, 51 respuestas. La gente está así, se tomó en serio lo de la rapidez, me gusta. 53 respuestas, 55. ¿Cuál será? ¿Cuál será la respuesta correcta? Veamos, ya tenemos 55 respuestas. Vamos a ver si podemos avanzar Uy, y ver la respuesta. Uy, todo el mundo respondió rápido y cerró. Y todos lo buscaron en ChatGPT. Muy bien. En 30 segundos. Entonces, ¿qué era? La respuesta correcta dice, async define una función asíncrona, await espera a que una promesa se resuelva. Exactamente. Yeah. Vamos rapidito con el podio. Bicho, 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 yo lo, conozco. lo Apareció. conozco. Ahí está. Perfecto. Y vamos a hablar un poquito de las promesas, de la sincronía. ¿Cierto? Estábamos, eh, son tareas que se ejecutan de forma independiente y no dependen una de la otra. O sea, podemos ejecutar algo, pero para que se siga ejecutando necesitamos un segundo proceso. Y la sincronía esperará a que una función se termine de ejecutar para continuar con el siguiente proceso. ¿Cierto? Hablamos de algo procedural. Eh, y tenemos aquí el ejemplo que habíamos dado de el enviar correo y preparar un tecito. De hecho, se me ocurrió un ejemplo bueno de, de esperar. A ver. Yo estaba esperando que terminaras de hablar para hablar yo. Ah, claro. Ah. Entonces ahí estamos, Ahora estamos sincrónicos. ya ah. estamos hablando Aquí estamos lo... <laughs> Bueno, y hablamos que las promesas son asíncronas, ¿cierto? Porque nosotros esperamos a que algo suceda. Para que, eh, o sea, se ejecuta la promesa, ¿cierto? Pero puede en un futuro tener un resultado distinto. Entonces no es inmediato. Tenemos deditos para arriba, estamos de acuerdo. ¿Steve Jobs? ¿Eh? ¿Qué? ¿Lo vieron? ¿Qué? ¿Steve Jobs? ¿Revivió? ¿What? <laughs> en el metaverso. Uy. <laughs> Perfecto. Avanzamos entonces. ¿Qué es un callback en JavaScript? Dice ¡Tan -tan! primero, un tipo de bucle, un error en el código, una función pasada con argumento a otra función y ejecuta a, tras una operación. Ah, oh, wow. Lo que se utiliza para capturar errores. Callback. 49 personas ya 50 personas ya respondieron. 54. Uy, qué rapidez. La gente está muy confiada, me gusta esto. Vamos a ver las respuestas. Y se, va, se sigue sumando gente, ya tenemos 71 respuestas. Maravilloso. No les voy a decir que se sumen a esta altura, quedan tres preguntas, no la bueno, ya. Bueno, sí. Si se quieren sumar para la emoción, adelante. Y ahora que uh, el número que me aprendí de memoria, 6011441. Correcto. ¿Qué hago con eso ahora? Mínimo, si va... Como múltiplo. <laughs> ¿Se lo saben? No, yo tampoco. ¿Cuál? Mínimo como un múltiplo. MSM. ¿Viste? Me lo sabía. Uy, MSM. Mira, 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 Estamos en racha, parece. 54 personas aceptaron. Entonces, ¿qué es un callback en JavaScript? Una función pasada con argumentos a otra función y ejecutada tras una operación. Exacto. Y aquí vamos a ver un poquito, a uh, el podio. Oh. Eh, Mora estaba acá, estoy seguro. Sí. Y ahí dice bien. que Juan Irre... Ah, se parecen, se parecen. Para la gente que está en el streaming son parecidos. <laughs> y dice que Juan R le está dando la vuelta al resultado con tres seguidas, gente. Se puede remontar. Uh. Entonces, Fabián, ¿qué es qué, un callback? Me gusta esta imagen porque es facilita. Ah, para mí es fácil. Pero es una función. Cuando creas una función, tú le pasas como argumento otra función que después la ejecutas como función. Función de función de función. Fácil. Es como si no, un trabalengua. Pero súper claro. La función de la función de una función. Pero si necesitan más explicación, se los puedo hacer explicar allá en el stand de JavaScript Chile, que lo tenemos en el primer piso, al lado de otros stands. Nos buscan. <laughs> tenemos un logo atrás de la espalda que, que nos van a identificar. Exacto. Buenísimo. Entonces nos quedan... Dos preguntas. Yo creo que esta es la última pregunta. Ah, sí. Ah. <susurra> ¿Qué, ¿Qué es, es un, un patrón de, de diseño? diseño en JavaScript? Oh. Ah, la gente, así, pero rapidísimo, en nada de segundos. No hay que ni leerlo, mira. Se Está lo sabe de claro. memoria. Okay. Las alternativas son una librería específica para diseño web, prácticas recomendadas para resolver problemas comunes en programación, un nuevo framework en JavaScript y todas las anteriores. Todavía no hay ninguna que haya sido todas las anteriores. No. Es un buen dato. Interesante. ¿Para que se equivoquen, dices tú? No, oh. po, era una ayuda. ¿Era una ayuda? Sí. Po. Uy. Hay una tendencia aquí que no ha sido por ahí. Teníamos que rellenar, parece, que eran tres preguntas, una cuarta, no sabíamos qué poner. Esa es la verdad. Pusimos todas o ninguna para rellenar. Perdón. <laughs> un segundo y la respuesta correcta es... Uy, bien, ahí ya están listos para la entrevista con JavaScript, ¿cierto? 55. Entonces, un patrón de diseño en JavaScript son prácticas recomendadas para resolver problemas comunes en programación. Y de este tema podemos hablar muchísimo, muchísimo, pero nosotros eh, tomamos la decisión de solamente listarlos. Así que, ¿qué podemos hablar de los patrones de diseño, Fabián? Uh, tenemos un millón. Tenemos el patrón Singleton, Observer, Builder, Factory, programación de estado objeto. Uh, y ahí tenemos un millón. Pero para no latearlos, pueden buscarlos en Google. Ya saben que hay una página que tiene patrones de diseños totalmente detallados y descritos. Guru. Algo de ah, Guru. Ah, sí, por ahí, ahí. Factoring Guru. Eso. Y ustedes .guru. pueden buscar y les va a mostrar detalles, ejemplos, los más comunes. Y les recomiendo que por favor los lean, porque un programador que no sabe patrones de diseño probablemente pueda romper el mundo. Ah, me gustó esa frase. Sí, está bueno, está bueno, bueno. Bueno, y en esta página que mencionábamos también hay diagramas visuales, para la gente que es más visual y le gusta entender cómo el patrón como tal. Eh, hay harta explicación, así que quedan todas las personas invitadas a meterse a esa página y buscar más sobre los patrones de diseño. Dicho dice que sí. Y hubo corazoncitos también. Perfecto. Y ¿qué viene ahora? ¿Qué pasa ahora? Uy, muchas gracias. Yo le dije que era la última pregunta, gente. <laughs> ¿Y cómo quedó el podio? Vamos a ver el podio. O sea, aquí estamos, ¿cierto? El agradecimiento, sigamos conectando, estamos en el stand. Ahí arriba la gente que está aquí presencial. Nos pueden seguir en redes sociales para la gente que sigue virtualmente, pero queremos saber cómo quedó ese podio. Veamos qué, qué aconteció. Qué pasó? Uy, el podio dice primer, tercer lugar. Ter Rodrigo F. Eso. Uh -huh. Segundo lugar, Clari. Y el primero, quién fue primer lugar? Emaoraga F. Bien, felicidades. Felicidades personas. Tenemos también que hay finalistas. En cuarto lugar quedó Bicho. En quinto lugar quedó Noy. Felicitaciones a las personas por participar por acompañarnos en este momento por reaccionar también y ahora eh, acá okay. muchas gracias muchachos Ahí está, y ahora eh, gracias por la charla muy entretenida muy participativa y ahora pasamos a preguntas y respuestas alguien del público tiene preguntas sí, sí. qué ¿Quién es tiene qué más puedo hacer con ya les van, a, les van a pasar un, un Necesito micrófono que que para que le levanten mano, acercarme para pasarle el micrófono. Porque para la gente del streaming no nos escucha. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, les vamos a pasar el micrófono. Ya, Deremi. Allá va, mira, allá va el micrófono. <risa> allá <risa> va el <laughs> micrófono. Eso, eso. Hola, eh, pregunta. Eh, JavaScript generalmente se usa para desarrollo web. ¿Para qué otras herramientas, qué otras cosas podría desarrollar con JavaScript? Muy bueno, y esa fue una de las preguntas que tuvimos en el quiz, cierto, y no toda la gente acertó. En JavaScript también podemos utilizarlo para el desarrollo de aplicaciones móviles. De hecho, yo les comentaba, llevo un año como desarrolladora mobile. Si bien hoy día estoy usando un framework, estoy usando React Native, que es para desarrollo híbrido. Eh, viene muy ligado a todo lo que vemos en JavaScript. Si ya tenemos experiencia con React en web la curva con React Native es mucho mejor, también podemos utilizarlo para servidores, backend. Node. Yo tengo un dato muy bueno. Nosotros uh -huh. hace unos meses atrás hicimos un meetup en Back en Backbook, ah, book, back, book Book. En Book, en la cual llevamos a una persona que nos mostró cómo hacer aplicaciones para televisor utilizando JavaScript. Imagínense, Nadie ya salimos del celular. O sea, los desafíos que él tenía era cómo poder renderizar con menor costo algo que nosotros lo hacemos así porque no sabemos qué película vamos a ver en Netflix por ejemplo cómo renderizo eso si sí, como que no quiero gastar mucho tiempo entonces ahí había muchas cositas por ver interesantes bueno está muy bueno como dijo Steve Jobs si tú lo deseas lo puedes lograr es verdad <laughs> chicos alguien más tiene alguna otra pregunta yo tengo una pregunta ¿Ah? Eh, ¿Cuál es la mejor librería para poder llamar a una API? Fetch, Axios o, o cuál? Depende. Iba a decir sí. lo mismo. <risa> <risa> Depende. A mí me gustan las dos, la verdad. He utilizado las dos como... Para Backen, eh, en Deno. Ah, Deno, hice una charla de Deno por si no sabían. Existe OAC y COA, que son como la versión al revés, pero hecha para Deno, una versión para Node y otra para Deno, que yo creo que es más bonita. No, no tengo una explicación más grande, muchos trabajan con Express o otras cosas. Yo creo que es más simplecito, pero es cosa de gustos. La invitación es explorar ambas y que ustedes formen su decisión en base a la experiencia. Esa es la invitación. Chicos, tenemos regalo para los ganadores. Oh. Eh, pero antes tenemos una pregunta más. ¿Qué los opinan? Podemos, ¿Los podemos hacer pasar a los ganadores? Por supuesto. Pregunto, una cosa a la vez. Ya. Te, te manda. La pregunta dijo... Es, ¿Qué opinan de Astro? Mm. ¿Te puesto que la persona que lo preguntó está acá? No. Eh, no sé, yo no he trabajado nunca con Astro, tengo que ser sincero. Yo tampoco. Eso estaba pensando. Entonces, esto es una buena invitación para nosotros de probarlo y tal uh -huh. vez podamos hablar de eso... Luego, ¿alguno tiene la respuesta? ¿Qué opinan de Astro? ¿Alguno ha trabajado con Astro alguna vez? ¿Me, ¿Me voy a acercar? No. Sí. sí, por favor. Que para que Astra? nos cuentes en un, un tweet qué es Astro, dónde lo podemos utilizar para invitar a la Astro gente. Astro es que la lo haga? cosa más maravillosa que se ha inventado. Me encanta. Estoy realmente enamorado y nunca pensé que me fuera a enamorar después de lo que me hizo mi ex. Imagínense poder tener todo lo que ustedes quieran en un solo lugar. Quieren React, lo ponen. Quieren Angular, lo ponen. Quieren lo que quieran, lo ponen. Es increíble. Suena hermoso, poético. Es realmente hermoso. <laughs> me encanta. ¿Y dónde podemos buscar más? Astro en Google. Astro en Google. Perfecto. Me encanta. Intuitivo. Las series de estrellas. <laughs> sí. ChatGPT, dime cómo parto un astro. Ah ya. Yeah. ChatGPT. Chicos, eh, yo creo que me gustaría invitar a los tres ganadores para poder pasarle las poleras. Tenemos ganadores online. Igual. No las invito. Sí. Clary nos está acompañando online. Así que, se tenemos el lugar número uno, es Moraga F. Nos acompaña aquí. Uh, un, en aplauso, un aplauso. Un por... Por aplauso. La, la bolera? no la tenemos justo ahora. <laughs> ¿Qué pasó? No está la bolera en el escenario. Ah, se la ya. ah ya. Se la después. Es un regalo asíncrono. Muy bien. Es un regalo asíncrono. ¡Oh! Muy bien. <laughs> aplauso nuevamente. Aplauso nuevamente ya. para Moraga. Luego tenemos a Rodrigo. Rodrigo. ¿Está acá, cierto? Ya, se queda. ¿Estás seguro que es Rodrigo, cierto? Sí, ya. Bien. Aplauso para Rodrigo también, por favor. <laughs> y un aplauso para todos ustedes por acompañarnos en esta sesión, por jugar con nosotros también y aventurarse en este JavaScript 101 para sus entrevistas. Nos vemos en el stand de JavaScript Chile arriba. Bueno. Sí. Nos vemos. Chicos, tengo la una la... última pregunta para ustedes oh, que okay. viene de mí. Ok, cuéntanos. Uh, ¿Qué opinan de la observabilidad en JavaScript? Oh. No sé. <laughs> ya, buf, ya, O sea, me quedé impacto con la pregunta. No he experimentado, pero me lo quiero anotar para hacerlo. ¿Cómo, ¿cómo? respuesta? Yo estoy tú? seguro que esta pregunta no es porque sí. Yo también, por eso. Por eso no te voy quiero... a responder directamente. A ver, ¿qué quieres que.? Te hago un tú? callback, invoco tu eso, pregunta eso. sobre la mía. ¿Qué opinas tú de Observable en JavaScript? ¿Se puede? Se ¿Cómo puede. se hace? ¿Con se puede. ¿qué? Se puede. Se puede. Eh, hay varios sistemas que te permiten hacerlo. Okay. Pero la gracia es poder entender al usuario y ver qué ha fallado en el frontend uh -huh. o en el backend sí, sin sí. estar con. Eh, sin que el usuario te lo diga. O sea, entender al usuario antes que el usuario te reporte el error. ¿Y tú qué opinas de eso? ¿Te gusta? Genial. Sensacional. Sensacional. Es lo Perfecto. más hermoso que he conocido en la vida. Entonces tenemos Un aplauso para Manuel, hermoso? que se ha, tra ha trabajado en los dos escenarios y ahora corre, él corre por todos Exacto. lados. Exacto. Bueno chicos, les pido a todos un muy fuerte aplauso para nuestros speakers.